existen elementos antisociales que, aunque duela, debemos reconocer y debemos combatir. Cuesta comprender el espíritu destructivo de cierta gente. ¿Contra quién va dirigida semejante iracundia? Contra el mismo pueblo al que ellos pertenecen. Un individuo que actúa así frente a la sociedad es un peligro permanente que ande suelto por la calle. Todos tienen el deber de denunciarlo en defensa propia. A Alicia le gustaba que le mordiera los pezones. Se reía como una loca, con todos los dientes para afuera. Yo no entendía nada. ¿No se suponía que le daba placer en vez de gracia? Hacíamos el amor a escondidas a la hora de la siesta. Ir a la farmacia, a visitar un pariente, no sé. Cualquier excusa nos servía. Se le encendían los ojos cuando yo llegaba. Se colgaba de mi cuello con todo su peso. Tanto que me hacía doler la espalda. Una vez se tiñó de rubia. Abrió la puerta y ahí estaba, cual Marilyn. No me gustó, pero daba igual. Ella se reía y nada más importaba. En un tiempo empezó a estudiar fotografía. Yo la acompañaba días enteros y ella le sacaba fotos a todo lo que le parecía conmovedor. Esa palabra usaba, conmovedor. No me gustaba que me sacara fotos a mí. Ella intentaba, pero siempre fracasaba. Mis reflejos eran bastante buenos. Decía que me contaba los lunares. Excusas para proponerme algún juego erótico o alguna de sus ocurrencias. Su embarazo precipitó nuestro adiós antes de lo que hubiera querido. La última vez que la vi, tenía la panza grande como un globo. Soy feliz, me dijo. Con él también soy feliz. Y no la vi más. Supe que se mudaron a otro país. Alguna vez me llegó una postal que no pude leer. Nunca quise saber algo más de ella, pero conservé sus fotos. Sí, sus fotos sí, como tesoros.